Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ya listos? Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión que corresponde a este día. Les mandé en el WhatsApp un archivo, que es el archivo de trabajo que vamos a estar utilizando pues hoy, ¿verdad? Para, eh, para la clase. Entonces, déjenme compartirles acá. Bueno, ayer estábamos viendo lo que era el indirecto con lo que era la validación de datos y lo que era la creación de nombres, ¿verdad? Entonces quedó una situación un poquito así, que íbamos a completar un ejercicio. Les recuerdo de que después de cada lección que tenemos una pequeña prueba que se llama laboratorio, ¿verdad? Y acá está, mira, 4 o 5 preguntas son de cada lección, ¿verdad? Entonces hay que irlas contestando. Yo les sugeriría que después de recibir la clase puedan ver si ustedes las contestan, ¿verdad? Para ir avanzando, ¿verdad? No se les vaya a acumular y pues tengan el montón de exámenes de un solo, ¿verdad? Porque no es muy conveniente. Bueno, entonces, chequeando con lo que estuvimos viendo ayer, entonces, un ejemplo así como este, mira, en el que nosotros poníamos la validación para buscar el nombre de una persona o el nombre del mes. Y esto específicamente nos daba, mira, nos daba el dato, ¿verdad? Esto lo hemos hecho puro e indirecto, ¿verdad? Con la creación de nombres. Lo único que sí no deben repetirse los meses o los nombres, ¿verdad? Si son datos únicos, no hay ningún problema. Ahí vas a tener esta manera de buscar en la matriz bien fácil, ¿verdad? Ahora, continuando con el ejemplo de las listas de pendientes, tenemos esto, mira. Vamos a tener una lista en la que tenemos 3 tiendas, ¿verdad? Tenemos 3 tiendas, sucursales o lo quieras, como quieras ponerle. La tienda 1 tiene 2 departamentos, damas y caballeros, ¿verdad? La tienda 2, 3 departamentos y la tienda 3, pues 4. 4 departamentos. Entonces, el nivel 1 son las tiendas. El nivel 2 son los departamentos que tiene cada tienda. Y el nivel 3 son las personas que atienden o los empleados que atienden cada departamento, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, es una lista dependiente. El 3 depende del 2 y el 2 del 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer acá es crear los nombres. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer primero es borrar los nombres que tenemos, ¿verdad? Vaya, mira, todos los nombres que tenemos los voy a borrar para que me quede limpio el ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el fondo es crear los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, me vengo acá y marco las 3 tiendas y le voy a poner de nombre a ese rango que tiene las 3 tiendas a través del cuadro de nombres, tiendas, con mayúsculas le voy a poner. Pero esto es indistinto, ¿verdad? Tiendas, mira, tiendas. Entonces, el nombre tiendas, cuando le dé clic y lo busque, va a tener adentro 3 valores, ¿verdad? Tienda 1, 2 y 3. Ok, hoy voy a hacer tienda 1. Mira, marco los 2 datos de tienda 1. Voy a hacer más cerca. Mira, marco tienda 1. Pero solo lo voy a hacer una vez. Tienda 1. Mira, los nombres no les estoy poniendo espacio. Yo les estoy poniendo mayúscula y minúscula. Pero a tienda 2 lo marco. Tienda 2. Mira, y me aseguro que tienda 1 esté hecho. Mira, tienda 1 está hecho. Ahora me aseguro que tienda 2 esté hecho. Está hecho. Ahora voy a hacer tienda 3. Mira, marco los contenidos de tienda 3. Tienda 3. Y me aseguro que esté hecho, ¿verdad? Después de que hagas un nombre, siempre asegurate. Mira, tienda 3. Entonces ya tengo las 3 tiendas. Vale, perfecto. Ahora, si te das cuenta, ¿por qué no hice de un solo y marqué desde la selección esto? Porque no todas tenían la misma longitud, ¿verdad? Entonces hubiera creado espacios vacíos de nombres. Mira, en tienda 1, como yo hubiera marcado hasta deportes, se me hubieran ido espacios vacíos en tienda 1, 2 espacios, y en tienda 2, 2 espacios. Porque estaban en cascada, mira. Ahora, con el personal que atiende las personas, atiende los departamentos, no. Todos tienen 2 empleados. Entonces, chévere, puedo venir y puedo crear los nombres desde la selección. ¿Qué es esto? Marco todo el listado, ¿verdad? Marco todo el listado y vengo y me voy a fórmulas, crear desde la selección el grupo de nombre, ¿verdad? Y aquí le digo fila superior, quito el cheque de columna izquierda porque solo quiero que les ponga el nombre de damas, caballeros, niños y deportes, ¿ya? Fila superior. Y ya estuvo, ¿verdad? Entonces venimos y nos aseguramos, ¿verdad? Vamos a ver, damas, está hecho. Caballeros, está hecho. Deportes, está hecho. Y niños. Niños, mira. Ahora, sí que los nombres están en mayúscula o en minúscula, pues eso es indistinto, ¿verdad? Entonces, ahorita, todo lo que está acá en las listas ya tiene nombre. Y el nombre es la leyenda que está arriba, ¿verdad? Entonces, venimos y lo que vamos a hacer ahora es, para asegurarnos que todo funcione correctamente, vamos a borrar estos datos que están acá y esto está vacío, mira. Y le vamos a poner cuadrícula, ¿verdad? Cuadrículas son... bordes de esto. Ahora, lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer un poquito más gordo, más grueso esto para que se vea bien. Vale, ya tenemos los 3 niveles nombrados, ¿verdad? O sea, realmente todo tiene nombre. Lo que vamos a hacer es que cuando escribamos tienda acá, vamos a hacer más grande, cuando escribamos tienda, pues me tienen que salir las 3 tiendas, ¿verdad? Bueno, creemos el primer nombre, el primer validación, botón derecho, datos, validación, y acá en la validación le vamos a decir permitir lista, y acá tenemos 2 opciones. O yo le digo la lista, tenemos 2 opciones, o elegimos la lista acá o le ponemos acá de lista de origen el nombre. Bueno, por ejemplo, el nombre de las tiendas se llama tiendas. ¿Te recuerdan que así le pusimos como nombre? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo la lista de validación la puedo tomar directamente de la lista o poner el nombre que le he colocado a eso. Mira, cuando lo marco, el Excel me entiende que se llama tiendas, ese rango. Entonces, en la lista de validación, lo que hago es llamar el nombre de tiendas. Y ahí están los valores, mira. 3 tiendas. ¿Ve? Tienda 1, o tienda 2, o tienda 3, ¿verdad? Ok, ya tengo la primera. Cuando diga tienda 1, me tiene que presentar el departamento, las 2 opciones que tiene, caballeros o damas. Entonces, ¿cómo hacemos la lista segunda para que dependa de la primera? Bueno, le damos clic a la celda B6, ¿verdad? Donde quiero que aparezca la lista. Y acá tenemos que decirle esto. Validación. Permitir cualquier valor lista. Y en lista le vamos a poner la función indirecto. Abrís paréntesis y le vas a poner la celda donde está la primera lista. El Excel le pone los $2 y todo. No hay necesidad de tocar nada más. Y le vas a dar a aceptar. ¿Ya? Entonces ya te sale este símbolo que es validación, mira. Y en validación, el Excel sabe de que el valor de tienda 1 está asociado a el nombre que tiene arriba, mira, en azul. ¿Ya? Tienda 1 lo asocia con el nombre de del rango que hemos puesto, ¿verdad? Tienda 1 se llama, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo tienda 1 arriba, automáticamente la lista que depende de ella, pues, son los dos valores de tienda 1, ¿verdad? Entonces, elijo damas, ¿verdad? Ahí está. Ahora, al elegir damas, realmente en tienda 1 lo puedo elegir damas o caballeros, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos dos, si yo elijo damas, me va a mostrar los dos nombres de acá. En el caso de eligiera caballeros, me mostraría lo de acá. Estamos dependiendo entonces. Ahora, ¿cómo asociamos la lista del empleado a la lista de damas? Bueno, de la misma manera que hicimos damas. Te pones en la casilla de empleado, le decís validación, le decís lista, y en la lista le vas a poner la función indirecto. Indirecto, abrís paréntesis y le das clic a la celda, ¿verdad? A la celda o la digitas, pero realmente es más fácil darle clic en la celda y cerrar el paréntesis. Y ahí quizás escribimos algo mal, pero ya vamos a ver. Bye. Veamos, ¿verdad? Veamos. Ahora, con los nombres de los nombres, valga la redundancia, hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque deben llamarse igual, mira. Damas, mira. Damas, cuando yo creé el nombre de damas, ¿verdad? ¿Qué sabe? Cuando yo creé el nombre de damas, el Excel me marcó los dos valores. Entonces, si la lista dice damas y yo relaciono la celda a través de indirecto de empleado a el nombre damas, me va a mostrar los dos valores que tiene, que son... pues ahí la señora López y Hernández, ¿verdad? Los nombres realmente no importan, pero venís y ya vas a darte cuenta. Por ejemplo, en el nombre damas tenemos a una señora que se llama Sara. Mira, y tenemos a otra que se llama Lucía. Los nombres de los datos no los voy a cambiar, pero el contenido del personal sí. Entonces, cuando yo le digo acá, mira, puedes editar el valor, o sea, el contenido de los nombres los puedes editar. Lo que no puedes cambiar son los nombres de los rangos. Por ejemplo, en caballeros, ¿verdad? En caballeros yo puedo tener a Luis, a Secas y a Carlos, ¿verdad? Lo que no puedo poner es, en vez de caballeros, ponerle señores. Eso no puedo hacer porque el nombre de ya hecho existe como caballeros, mira. Entonces, para que me relacione esto, ¿verdad? Ahora, lo que estás viendo acá es un rótulo normal, ¿verdad? Pero en sí lo que importa es el valor. Bueno, veamos. Entonces, en damas dejemos a alguien, a Lucía. Ahí está ya. Entonces, venís y nos vamos a cambiar de tienda. Nos vamos a la tienda 2. Mira. En la tienda 2 tenemos damas, caballeros y niños, ¿verdad? Clic. Mira. Nos aparece, bueno, aquí hay que tener cuidado con el clic, ¿verdad? Mira, nos aparece damas, caballeros y niños. Vamos a agarrar caballeros, mira. Y dentro de caballeros nos aparece Luis, Carlos y nada más, dos, ¿verdad? Luis y Carlos, mira. Ahí cualquiera de los dos que querrás. Carlos, mira. Hoy vamos a probar tienda 3. Vamos a probar tienda 3. Clic. Tienda 3. Tienda 3 tiene 4 departamentos, ¿verdad? Vamos a agarrar el último departamento, que es Deportes, ¿verdad? Y Deportes tiene a Ruperto y a Evaristo, ¿verdad? Ruperto y Evaristo. Vamos a agarrar Evaristo. Entonces, así haces las listas de pendientes. Ahora, la clave de esas listas de pendientes son los nombres. Esto, ¿ve? Si borras un nombre de esos, la lista ya no te va a funcionar. Ahora, venís y te voy a enseñar esto. En caballeros, contrataste un nuevo vendedor. Ojo, cuando digo nuevo es que es otra persona, ¿verdad? Juan. ¿Verdad? Entonces, Juan no está. Bueno, veamos. Todas las tiendas tienen caballeros, ¿verdad? Venís y agarrás Juan, caballero, y Juan no está. ¿Cómo entonces le vas a agregar un nombre a Juan? ¿Cómo vas a agregar este valor a Juan? Vale, entonces venís, te vas a fórmulas, te vas al administrador de nombres, dos clics, y en el administrador de nombres, Juan está en caballeros. Vas a buscar el nombre caballeros, que es el primero, dos clics, mira, dos clics, y a donde dice se refiere a, le das clic, y ahí marca el área que tiene los dos nombres. En este caso, yo tengo que incluir que en vez de que termine en la F16, que termine en la F17, y le pones uno más. ¿Ya? A donde dice se refiere a, en sí es el rango, ¿verdad? De donde están los valores. Solo le agrego una línea más. Aceptar. ¿Verdad? Entonces, aquí es lo mismo, mira. Juan, ve. O sea, agarré caballero y para incluir a Juan, antes decía 16, hoy veo que dice 17. Entonces venís y caballeros está seleccionado y hoy me debe salir Juan, mira, aquí está, Juan, mira. Ahí está ya, Juan. Entonces, así puedes ir agregando, ¿verdad? Puedes agregar otra tienda, puedes agregar acá, tendrías que agregar otra tienda y los departamentos, etcétera. Pero con esto yo creo que ya tenemos suficiente, ¿verdad? 3 niveles, una tienda que tiene, o sea, tenemos 3 sucursales que tienen 4 departamentos y que tienen 9 personas serían ya en este caso. ¿Estamos con este ejemplo? Sí, está bueno, claro. Vaya, ahí se los dejo y aquí ya van a ver la imaginación. Yo tengo otro ejemplo por ahí. Lo voy a cerrar. Voy a cerrar esto. Y ustedes les llegó otro bueno, este no le llegó, creo. No sé si se los he mandado. La verdad no me recuerdo si mandé 1 o 2, pero voy a abrir esto, vaya, mira. Este ejemplo es lo mismo, mira. Vale. El anterior son las listas que acabamos de hacer, ¿verdad? Y este, país-ciudad. En país-ciudad es así. Vas a tener una lista de países. Yo tengo 3. Salvador, Guatemala, Honduras. Ojo. Cuando tenés nombres que llevan un espacio en blanco, le tenés que poner un guión bajo. No puedes dejar el espacio Salvador. Ya, tenés que unirlo. Por ejemplo, Guatemala está unido, una sola palabra, y Honduras. ¿Estamos? Bueno, tenés los países, mira, 3 países. Y tenés en cada país las ciudades que les corresponden. Solo he hecho unas 3, ¿verdad? Por efecto de tiempo. ¿Estamos? A todo esto le vas a poner nombre. O sea, que vas a hacer esto, mira. No hay ningún nombre, mira. No hay ningún nombre, ¿verdad? Vas a hacer el rango de nombres de país. Mira, marcas. Si no querés poner El Salvador, pones SB. Pero eso tenés que, esta logística la tenés que decidir desde el inicio. Si vas a trabajar con nombres completos de país o con abreviaturas, mira. Porque si decidimos trabajar con abreviaturas, ya van a quedar hechas. O si decidimos trabajar con el nombre completo. ¿Qué dicen? ¿Abreviatura o nombre completo? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Con SB? ¿Se entiende completo. Que SB es El Salvador? ¿Ah? Completo. Vale, completo. Entonces, El Salvador no le vayas a El Salvador lleva un guión, mira, abajo, ¿verdad? El guión bajo Salvador, porque los nombres no tienen acá, mira, El Salvador, y también en el rótulo que vayas a ponerle a ciudades, tienes que ponerle guión bajo El Salvador, mira, para que sea igual. ¿Estamos? O sea, así como estás nombrando aquí los países, así los vas a nombrar acá. Porque si aquí le pones SB y allá El Salvador, eso ya no nos va a funcionar. Bueno, venimos ahora, vamos a hacer los nombres de país. Marcamos el rango y ahí se le vamos a poner país. Y enter. Y los otros, como están juntos y tienen la misma longitud, los marco y me vengo a fórmula, crear nombre desde la selección y solo digo fila superior. ¿Estamos? Entonces, ahorita ya tengo nombre de país, mira, nombre de país, ¿ya? Y tengo el nombre de el país con sus ciudades. Mira, El Salvador, mira cómo aparece. Y las ciudades y así cada uno, ¿verdad? ¿Ya? Guatemala y las ciudades y Honduras y las ciudades. Vale, ok. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vaya, mira. Vamos a hacer una lista de validación. Vamos a poner en un registro de viajes el país. Vos me vas a decir de qué país son. Este me va a dar la ciudad y aquí le voy a poner la afluencia. ¿Cuántos pasan? Y esto, en teoría, tengo yo aquí una macro a donde le digo salvar registro. Yo no lo he hecho ahorita porque necesitaría más tiempo. Y este tema aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Tendrías que hacer la macro. Más adelante se completa el curso con las macros. Y cuando le des clic, la macro te va a guardar estos datos aquí en el listado. Cuando vengas y pongas otro, la macro te va a guardar el otro registro y así vas conformando todo. ¿Estamos? Vale. Ahorita solo es una logística que te estoy dando y solo me voy a concentrar en hacer la primera parte, no la macro ni el cuadro de abajo. El cuadro de abajo lo tengo por igualdad. Vale, esto lo vamos a borrar. Vamos a borrar y desaparece, mira. Y de igual manera voy a borrar todo mejor. Vale, y voy a poner la cuadrícula. Vale. Mira. País. ¿Cómo hacemos que me salgan estos países acá? Es una lista de validación. Datos, validación y lista. Y acá ya sabes, ¿verdad? Que si pones esto, te va a salir, ¿qué te va a salir? El nombre, el rango. Vale. Ok, ya tengo los países, mira. ¿Ven? Tengo los países, mira. La clave de aquí es que cuando le dé clic con El Salvador, con el guión, es el mismo nombre que está acá. ¿Ya? Ahora... la ciudad, voy a hacer lo mismo. Va a ser una lista que depende del país. Botón derecho. Perdón, clic acá, ¿verdad? Validación. Y acá en lista, ¿qué tengo que poner? ¿Qué tengo que poner ahí? Y la función indirecto. Indirecto. Y la celda donde está la lista de validación del país. Entonces aquí... él me va a ir a leer el nombre de El Salvador y me va a presentar los datos que tiene que presentarme, mira. Las ciudades, mira. Por eso es importante que arriba la lista se llamara igual que el nombre, mira. Ese nombre es el mismo que aparece en la lista de países. ¿Ya? Si no, nos hubiéramos perdido ahí, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, en la lista de países, en vez de El Salvador, le pones SB, mira. En la lista te va a salir SB, pero acá no va a haber conexión, mira, porque SB no existe en los nombres. Los nombres es una cosa y la lista es otra. ¿Estamos? Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Vaya, hoy sí me existe, mira, El Salvador. Le digo Santa Tecla. Vaya, en afluencia, si yo le dije, van 25 personas. Y enter. Vale, mira, ya salvé el primer registro. Para esto te sirven las listas de validación, mira, para que vayas conformando datos. Esto en teoría, control C, la macro haría esto, ¿verdad? Mira, la macro haría esto, mira. Control C, botón derecho, pegado especial, control C, y acá en pegado especial solo valores. Ahí está, mira. Eso haría la macro. Vaya, mira. El segundo, ¿verdad? Que dice Santa Tecla. Ahora. Bueno, acá no sé por qué lo pego mal esto. Vale, pero así sería, mira. Ahora, cuando elijo Guatemala, mira, cambia. Pero abajo va a cambiar la ciudad de Guatemala. Mira, Petén, mira. Y la afluencia 50. Enter, ¿verdad? Y así vas guardando, mira. Vas guardando los registros. Yo no estoy enfocado en guardar ahorita los registros. Estoy enfocado en esto, ¿verdad? Aquí ve. ¿Estamos? Lo que sí puedes cambiar, ojo, puedes cambiar son las descripciones, los valores de los rangos. O sea, estos. Lo que estoy sombreando sí lo puedes cambiar. Pero lo que no puedes cambiar son los nombres acá. Entonces, esta es una aplicación de la lista de validación con indirecto y nombre de rango para irte conformando una base de datos. ¿Ya? Ahora, acá lo vas a complementar esto con una macro guardada, ¿verdad? Eso más adelante se va a ver. Pero la logística es esta, no solo hacer las listas, ¿verdad? No solo hacer las listas. Aquí le puedes poner Honduras y aquí San Pedro, mira. Y así te va a ir cambiando. Cuando le des guardar, te va a insertar un botón en, acá, una cosa en blanco, insertar, y aquí te va a grabar esto. ¿Llamo? Entonces sería esto otra aplicación de lo que son rangos, ¿verdad? Rangos y listas de validación. ¿Estamos con este ejemplo? Este se lo voy a mandar después, ¿verdad? De la clase, creo que no se los mandé, no me recuerdo. Vaya, entonces el anterior es lo mismo. Mira, estas listas que vas haciendo, aquí alguien podría poner una venta, que es lo que vendió, y vendió $250. Entonces, esto que estás acá, lo vas a ir guardando como esto. ¿Ah? Y te vas a ir conformando el listado de ventas. ¿Estamos con eso? Vamos. Vaya, vamos a ver el tema que nos corresponde ahora. Con eso cierro lo que son las listas de validaciones, con indirecto y nombre, ¿verdad? Hoy vamos a ver esto, mira, funciones, coincidir, concatenar y sustituir. Vaya, es el archivo 4, ya va a abrir. Vaya, mira, la función coincidir, esta, la puedes ver en la plataforma, la parte teórica, aquí está, mira, tema 1.3, ¿verdad? Por cierto, mañana es asueto, es el Día de los Difuntos, no vamos a tener clase, la clase se corre para el viernes. ¿Estamos? Entonces, se entra entre paréntesis mañana y se repone el viernes a la misma hora, ¿verdad? Y por el mismo medio. ¿Ya? De ahí la otra semana, pues normal, ¿verdad? Entonces, por si acaso alguien quería preguntar, ahí está. La función indirecto busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después te devuelve la posición en la que está ese elemento. Y ahí está la sintaxis, pero eso ya te lo voy a explicar. La sintaxis en sí necesita tres cosas. El valor buscado, en dónde lo va a ir a buscar y qué coincidencia es la que querés, aproximada o... yo diría que siempre sería una coincidencia. Aquí están las coincidencias, mira. La coincidencia debería ser exacta. ¿Ya? Exacta es cero. ¿Ya? O sea, ni aproximada ni por debajo, sino que exacta, ¿verdad? Porque queremos que nos devuelva lo que andamos buscando. En algunos casos es necesario poner algo otras cosas, ¿verdad? Y acá hay un poquito de teoría, etcétera, etcétera. Pero vamos a la acción, ¿verdad? Vale, la función indirecto es así. Vas a tener esto, mira, ojo, lo que está en rojo es la matriz. La matriz es todos los datos que tenés, ¿ya? Que está en rojo. Lo que se llama valor buscado es un número que vas a dar y se va a ir a buscar en la matriz de datos. O sea, obviamente ese número debe existir, ¿verdad? Si no, te va a dar un error. Entonces, el indirecto lo que hace es esto. Tenés una matriz que tiene varios números, letras o nombres, y el indirecto cuando le digas, el coincidir cuando le digas que el valor buscado es 27, te lo va a ubicar y te va a decir en qué posición está de ese vector. En el fondo esto es un vector, mira, y el vector está compuesto por casillas y posiciones, mira. Entonces el 27 está en la posición 8, ¿ya? El 12 está en la posición 4. El número 80, si yo digitar aquí 80, 80 está en la posición 10. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros no siempre vamos a ver esto. Mira, eso de que en qué posición está, alguien te lo puede hacer así, mira, oculto. Entonces, pues vas a tener esta matriz. Y no va a estar contando 1, 2, 3, 4, 5. Ah, está en la posición tal, ¿no? Sino que el 80 ¿en qué posición está? En la última. ¿Y cuál es la última? ¿Estamos? Entonces yo te voy a dejar ahorita para que te ubiques esto de en qué posiciones está cada número. Vaya. Indirecto lo que me dice es en la posición que está este número. Este listado está trabajando, mira. ¿Qué está trabajando? Columnas o filas. ¿Qué está trabajando? ¿Qué encuentra? ¿Qué encuentra? Las posiciones están en columnas o filas. Si están para acá, están en columnas o filas. Columnas. Columnas, correcto. Porque la matriz está de esta forma. Si los números estuvieran así, mira, ya te voy a explicar cómo. Botón derecho, pegado, y aquí le digo pegado especial y le digo transponer. Si los números estuvieran así, aquí en forma vertical, estuviera buscando filas, mira, fila, fila, fila. Entonces entendemos el principio de que según el listado, como esté, vamos a buscar fila o columna. Si están en horizontal, o sea, en horizontal es esto. ¿Verdad? Si están en horizontal, vas a buscar columnas. Y si están en vertical, vas a buscar filas. Es inverso. ¿Verdad? Te lo voy a dejar así para que te ubiques. Vale, mira. Vamos a buscar el 80. Los ponemos ahí, donde dice posición, vamos a poner la función coincidir. Coincidir, valor buscado es el 80. Punto y coma. ¿En dónde va a ir a buscar? En esta matriz. Marcas todos los datos. ¿Ya? Punto y coma. ¿Y qué coincidencia querés? Siempre va a ser coincidencia exacta, o sea, cero. Siempre. ¿Ya? ¿Verdad? Cero, ¿verdad? Cero es coincidencia exacta. Siempre le vas a poner coincidencia exacta. Entonces, ¿qué necesita indirecto? Indirecto necesita el valor buscado, que vos se lo das. Y eso lo va a ir a buscar en una matriz, que es donde están todos los datos, incluyendo el que está buscando. Y luego coincidencia exacta. Y él te dice que está en la posición 10, mira. Está en la posición 10. Ahora, busquemos el 42. 42. 42 está en la posición 2, mira. Le digo, a coincidir, valor buscado, matriz y coincidencia exacta. Y él te da la postura, la posición. ¿Estamos? ¿Cómo funciona este? Le das un valor dado, le decís en qué matriz lo busca y que la coincidencia sea exacta. Nada más eso. ¿Estamos con este primer ejemplo? Sí. Vale. Ok, hoy vámonos aquí. Vamos a buscar mes. Vaya, mira. En mes, tener los 12 meses, ¿verdad? Tener los 12 meses, tener los meses ahí y el mes 12, o sea, no mes 12, la posición del vector o columna mes tiene varios meses y ahí te va a decir en qué posición están. De igual manera, ya te dije que te puedo borrar la posición y no la vas a estar contando, ¿verdad? Entonces venimos y allá escribimos mes, mira. Allá escribimos mes y él me va a dar en la posición, mira. Mayo está en la 4. ¿Cómo ponemos mayo? Okay. ¿Cómo encontramos dónde está mayo? Vale, ponemos igual, coincidir. Valor buscado, vos se lo tenés que dar. El valor buscado es ese. Punto y coma. ¿En dónde va a ir a buscar el valor buscado? En este rango. O matriz, como querrás decirle. Punto y coma. ¿Qué coincidencia va a ser? Cero. O sea, exacta. Y él te va a decir que está en la posición 4. Mayo está en la posición 4. Este ejemplo, ¿qué encuentra? ¿Columnas o filas? Filas. Filas. Correcto. Este encuentra filas porque va para abajo el listado, ¿verdad? Va, este está posición fila 4. Va, estamos. Vámonos al otro ejercicio, mira. Tenés varios números. Es igual al anterior. Tenés varios números y te dan un número a buscar y tenés que decirle en qué posición estás. Vas a poner igual, coincidir, valor buscado es el número que te dan, punto y coma. Lo vas a ir a buscar en donde están todos los demás números. Esa es la matriz, punto y coma y coincidencia exacta, o sea, cero. Y te dice que el 900 está en la 9. Vaya, hoy agarremos el número 500. Está en la 5, mira. Número a buscar está en la fila, ¿qué? Posición fila 5. ¿Estamos? fila porque el listado está en forma vertical. Hoy vámonos al otro, mira. Mes, nombre y mes, mira, aquí ya cambió la cosa. Tengo nombres y meses. Lo voy a dejar en rojo. ¿Verdad? Tengo nombre y meses. Y si yo encuentro nombres, ¿qué encuentro? ¿Filas o columnas? Filas. Vaya, correcto. Entonces, si yo encuentro nombres o busco nombres, me va a dar una fila. Y si yo busco meses, ¿qué me va a dar? Columnas. Columnas. Entonces, por eso he hecho dos bloques allá, ¿verdad? Vale. Entonces, venimos y dice ahí que voy a encontrar Sofía en enero, ¿verdad? Pongo abajo posición y ya sabemos que Sofía va a ser posición, va a ser fila, ¿verdad? Y el otro va a ser el mes, columna. Ok, venimos y ponemos así, mira. Sofía, igual. Coincidir para encontrar la posición. Valor buscado es el nombre que me dan, Sofía. Punto y coma. Eso va a estar en el listado de nombres. Esa es la matriz o data, como quieras decirle. Punto y coma y coincidencia exacta, 0. Entonces, Sofía está en la posición 7. Correcto, ahí está, mira. Pongámosle Mari. Mari está en la posición 5. Ahí no hay vuelta de hoja. Mientras el dato exista, pero si yo pongo Mari con la otra I, coincidir, te va a dar ND. Claro, porque Mari no está dentro de acá. O sea, hemos escrito diferente Mari con I y Mari con Y, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. Los datos deben ser exactamente iguales. Mayúscula o minúscula no importa. Pero sí deben ser iguales, mira. Vaya, ahora, enero. Voy a buscar enero. Enero no busca para abajo. Busca hacia la derecha. ¿Estamos? Entonces venimos y ponemos la posición de enero y la vamos a encontrar. Se llama coincidir. Le digo que busque enero, ¿verdad? Ese es el valor buscado. ¿En dónde? Y fíjate bien, aquí es lo importante. Los enero los voy a ir a buscar en los enero. Y los eneros están en columna, ¿verdad? ¿Y qué coincidencia debe ser? Exacta. Y enter. Entonces, enero te dice que está en la 1. Pero, ¿qué pasa si yo pongo febrero? Febrero. Bueno, mayúscula o minúscula te dice que está en la 2. Entonces, yo con esto ya me ubiqué. Mira, yo de Mari, del nombre Mari, puedo pedirte columna 1, que ya sabes qué es, o columna 2, que ya sabes qué es. En otras palabras, yo de Mari puedo buscar enero o febrero. Vaya, pero coincidir solo te da posiciones, pero vos vas a discernir si es fila o columna. Hay otra función en la que hace llamado al valor, en la que hace llamado al valor, porque lo que querés es Mari en la posición 2. O sea, Mari en la posición 2 es ¿cuánto? Mari en la posición 2 es 211. Entonces, para llamar ese valor, se ocupa otra función que es la que ocupa, es la famosa índice, ¿verdad? Eso se va a ver más adelante. Ahorita lo que nos importa es movernos. ¿Estamos? ¿Cómo podemos mover? Para índice trabaja así. Índice trabaja en una matriz. La matriz es la intersección de los datos que van en coincidir. ¿Verdad? Yo, si son ventas, son los datos en los que convergen los nombres y los meses, ¿verdad? Punto y coma. Ok, fila. La fila la tengo arriba. La fila la tengo arriba, ¿verdad? Punto y coma. Y la columna la tengo abajo. Y con eso me debe dar el 211, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, ya esto es una función de búsqueda. Con coincidir, andas buscando filas, posición en fila y posición en columna. Y con índice, lo único que haces es decirle, de los datos, ¿verdad? De los datos que no has tomado del coincidir, o sea, los propios números, busque en esa matriz, si te das cuenta, pega en esa matriz de datos, busque la fila 5, Mari, y la columna 2. que es 462. Hagamos otro ejemplo. Luis, perdón, ahí no era, es arriba. Luis está en la fila 2 y enero. Y enero está en la posición. Luis, enero, está ahí, mira. 490. Perdón, abajo es. ¿Ya? Entonces, con esto no se te escapa nada de esta matriz. Nadita se te escapa. Porque lo estás haciendo como tiro al blanco. Bajas en filas y te moves hacia adelante en columnas. ¿Verdad? Entonces, acá puedes llegar a extraer el valor con la índice. Esta es una función de búsqueda que más adelante se va a ver y es súper poderosa. Pero estamos como se mueve con coincidir filas y con coincidir columnas. Y mira cómo te va a servir más adelante junto con otra para sacar el valor. Estamos con este ejemplo. Esto hay que recordarlo porque de aquí para allá son insumos para el siguiente tema y el siguiente y el siguiente. Podemos construir aquí movimientos. Podemos. Y todo está en cómo me mueva, si va a ser fila o cómo me mueva y si va a ser columna. Luego solo interpreto, ¿verdad? Agarro la fila y agarro la columna. ¿Estamos con coincidir? ¿No cuesta? Sí. Vale, ok. Hoy vamos a ver otra función, la de concatenar. Vamos a ver la función concatenar. Se ocupa bastante, pero a veces no tenemos la noción de cómo ocuparla, ¿verdad? Entonces hay que, con ejemplos prácticos más adelante se van a mezclar un montón de funciones. Vale, aquí tienes el nombre, mira. Los primeros dos nombres, el apellido 1 y el apellido 2. Y si hubiera algún tercero, el de casada, de las mujeres, bueno, ahí está, ¿verdad? Bueno, la cosa es que tenés tres columnas o tres datos separados y los vas a unir, y para unir es la función concatenar. Igual concatenar, mira, concatenar, y concatena cualquier valor, ¿verdad? Porque tenemos dos maneras de hacerlo, escribiendo yo el texto, pero no tiene sentido que escriba Juan Antonio concatene Mendoza, sino que si ya lo tengo por referencia, le digo concatene lo que está en la celda A4 punto y coma para separar, ¿verdad? La segunda celda y la tercera celda. Cierras paréntesis. Y él te pone pegadito. Ojo, José Antonio tenía separado ahí, ¿verdad? Pero Mendoza y Báez, sí. Entonces, pongámosle mejor así, mira, solo Antonio José. Antonio, ¿verdad? Entonces, mira, Antonio Mendoza Báez te lo da junto. Porque concatenar pega y hace una sola cadena. Vaya, y esto si lo copiamos, porque va para abajo todo, pues me pega todo lo que tiene que estar junto, mira. Concentrémonos más que todo a María, solo voy a poner el primer nombre, ¿verdad? Rosario, Tania, ¿verdad? Y Vicente, vamos a dejar ahí. Vaya, mira. Y te lo das todo junto. A veces no queremos eso. Entonces vamos a dejar esto ahí. Lo voy a copiar. Y acá se va a mover algo. Ya vas a ver qué se va a mover. Las referencias. Entonces las referencias las ubico otra vez donde deben estar. ¿Verdad? Aquí ve. Las referencias donde deben estar. Y ya tengo otra vez la fórmula. Vaya, si la copio todo va a estar igual. Mira. Pero yo quiero unir y que me separe de Antonio espacio Mendoza espacio Báez. Entonces, concatenar, si quieres separar, velo así, el contenido de A4, ¿verdad? Punto y coma. Acá, antes de pegar la D4, espacio, ¿verdad? Acá tendría que ir un espacio. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí para que me haga un espacio? Bueno, venís y vas a poner comilla y espacio, ¿verdad? Y cerrás comillas y volvés a poner punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que concatenar es así. Cada cosa que vas a pegar la vas a separar de la otra con punto y coma, ¿verdad? Entonces sería así. A4, pegado a un espacio. Y ese espacio pegado a D4. Y enter, mira. Ahí está, mira. Mira, A4, o sea, Antonio pegando un espacio y luego ese espacio pegando Mendoza, mira. Pero Mendoza y lo demás sigue pegado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repetir este mismo proceso. Después de haber pegado la D4, comillas, espacio, comillas, y otra vez punto y coma. Y ahí pegué un espacio entre una celda y otra celda. Y ahí tengo ya separados esos. Eso lo copias y se mantiene el patrón. Ahora, si no querés espacios entre las comillas acá, sino que querés un símbolo, digamos un guión, pone guión, ¿verdad? Comillas, guión, comillas cerradas. Y tenés el guión. O sea, si querés tres espacios o tres guiones, ahí lo da, ¿verdad? Mira. Vaya, concatenar vas de celda en celda. No vas a venir y no vas a hacer esto, mira. Concatenar no funciona en un rango, no funciona así concatenar, que le decís concatene desde la primera y jalás hasta la última. Esto sería un rango, eso no lo hace concatenar. ¿Ya? Concatenar vas una por una. Es lo mismo que tengas este símbolo, mira. Igual, la celda número 1, ampersand, la celda 2, ampersand y la celda 3. Es lo mismo. Ahora, si querés espacios entre celda y celda, bueno, celda A5, antes hay que decir concatenado también, ¿verdad? Comillas, espacio, y pegas otra vez aquí ampersand. Porque ampersand sería para pegar, para abrir la apertura de pegar y para cerrar, ¿verdad? Y ahí está, ve María, ve. En el segundo celda la pego, correcto, estamos bien, y ampersand, comillas, espacio, cierro comillas. Y ampersand. Y así, mira. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como estoy pegando un espacio, tengo que poner ampersand antes del espacio, el espacio y luego el ampersand. Y ahí sí, mira, hace lo mismo, mira. Entonces, concatenar te sirve para, en vez de espacio, puedes poner también hola, cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente ocupa concatenar para poner esto, mira. Vas a ver abajo. Igual. Concatenar, ¿verdad? Concatenar y le voy a poner comillas señor, mira, señor, punto y coma y dos espacios y cierro comillas. Esa es una leyenda, ¿verdad? Punto y coma, ¿verdad? Señor Antonio, punto y coma, Mendoza, punto y coma, Báez, ¿verdad? Señor Antonio Mendoza Báez, mira. Ahora, quiero espacio entre los nombres de él. Bueno, señor, ya sabes que lo ponemos así. Señor Antonio, comilla, espacio, comilla, punto y coma, ¿verdad? Ahí tengo, ve, señor, dos puntos, Antonio, espacio, ¿ok? Hoy vengo y hago otro espacio. ¿Después de qué? Después de B4, comilla, espacio, comilla, punto y coma. Y ahí tengo separado todo eso, ¿verdad? Ahora voy a seguirle poniendo letanía, ¿verdad? Punto y coma. Voy a poner un texto. Se le comunica que, y ahí, no sé, hasta ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Mira. Y puedes desarrollar algo, mira. Ah, ok. Pero después de C, mira, después de C necesito pegar un espacio, aquí ve. Entonces no te compliques. Si vas a poner texto, al texto después de las comillas, dale otro espacio, y ahí está, mira, mira, mira cómo lo conformamos. Señor Antonio Mendoza Báez, se le comunica que, bueno, quiero coma después de, bueno, no te compliques, coma, mira, ahí está, ve, o punto y coma. O sea, hay cosas que las puedes pegar en los rótulos que van antes. Y no independiente, mira, ahí está, ve. Señor, dos puntos, Antonio Mendoza Báez, punto y coma, se le comunica que, y usted debe tanto, que usted ganó tanto, que tal. De concatenar puedes desarrollar esas leyendas, ¿verdad? Con el ampersand también, ¿verdad? ¿Estamos? Estamos claros. Vaya, hay otras versiones de Excel más avanzadas, de Excel con CAP, que sí te permite agarrar las cadenas. Esa pues no está incluida en el curso, ¿verdad? Pero con concatenar tenemos para sobrar. Vaya, estamos con concatenar. En el fondo es unir. Vamos a ver ahora esta función, mira. Sustituir. Vaya, ¿para qué sirve este volado? Mira, sustituir sirve para cambiar un texto, pues, por otro. Por ejemplo, sustituir el texto de la siguiente frase de acuerdo a cómo se te indique. Vaya, venís y tenés esta frase. Bienvenidos al primer domingo del curso. Y pongámosle puntos. Me gusta terminar siempre en puntos. Vaya, entonces yo no es domingo. Digamos que... comenzamos al lunes, ¿verdad? Nosotros comenzamos lunes. En vez de domingo le vamos a poner lunes, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el día es lo que vamos a cambiar. Esto tiene que haber sido lunes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, sustituir. Mira, ahí está, sustituir, ¿verdad? Vaya, sustituir lo que dice es esto. Tiene tres partes, sustituir. La primera es el texto original, que es donde dice bienvenidos al primer domingo del curso. Okay. Luego tiene el texto original y lo que querés cambiar. Vaya, mira, en otras palabras, voy a sustituir en esta celda y la marco, ¿verdad? Voy a sustituir en la celda B8, punto y coma. ¿Qué voy a sustituir ahí? Del texto original, ¿qué voy a sustituir? Lo que está en rojo. ¿Se recuerdan? Y lo tenés que poner como está ahí, ¿verdad? Bueno, domingo, ¿verdad? Como es texto, lo vas a poner en texto. Ok, de la celda B8 voy a sustituir la palabra que ya está. Domingo, punto y coma. Y el texto nuevo es lo que querés que aparezca. Entonces, como el curso comenzaba lunes, lo voy a poner con lunes, mira. Entonces, lo que le estoy diciendo, y cierro paréntesis, lo que le estoy diciendo es, en la celda B8 hay un texto, y en ese texto hay una palabra que se llama domingo, que quiero que me la quite y me le ponga en vez de domingo, lunes. Eso es lo que está diciendo sustituir. Y ahí está, mira. No hay que enchivolarse, es así, mira. En esa celda está una palabra, domingo, que la quiero cambiar por la que yo te voy a decir, que es lunes. ¿Estamos? Y chévere, ¿verdad? Aquí usé referencia. ¿Qué es la referencia? La referencia es esta, mira. Es haber dicho B8, o sea, toda la celda. Porque si no, tendría que haber escrito todo el texto que está en la celda. Por eso es que la función dice texto. Pero está fregado estar escribiendo eso. Ahora mejor le digo, mira, en esa celda hay una palabra que yo la quiero cambiar y ponele esta. Es más fácil esto. Entonces ahí ocupé la referencia. Vaya, hoy vamos a ocupar el texto, mira. Sería así, ¿verdad? Igual, sustituir, ¿verdad? Como el texto, sustituir... El texto original sería hola amigos. Hola amigos. ¿Verdad? Hola amigos. O sea, porque es pequeño, ¿verdad? Y lo más práctico era haber puesto la celda, ¿verdad? ¿Cuál sería? La B11, digamos, ¿verdad? Hola amigos. Y ahora viene la palabra que quiero cambiar. La palabra que quiero cambiar es amigos. Punto y coma, comillas. ¿Y qué quieres ponerle? Con pinche, ¿verdad? Hola, no, compañeros sería. Compañeros, ¿verdad? Y cerras las comillas. Mira, y así está. Entonces, cuando son textos pequeños, vale la pena ponerlo ahí. Mira, hola amigos, y escribí la frase. Y ahí estoy ocupando el texto, la función en forma de texto. Pero realmente arriba creo que es más efectivo ocupar, ¿qué? Ocupar la referencia. ¿Estamos? Vaya, otro ejemplo, mira, abajo. Todo este texto dice, este es un texto sin espacios en blanco. Pero yo lo que quiero eliminar es el guión bajo. ¿Ya? Y en vez de guión bajo, quiero dejar un espacio. Entonces ponemos esto así, mira. Igual, sustituir de el contenido de las celdas, ¿qué? B14. Porque yo no voy a estar escribiendo todo eso, ¿verdad? Mejor le digo, mira, en la celda B14 hay un texto, ¿verdad? Punto y coma, ¿ya? Y de ese texto hay un carácter, entre comillas, que es el guión bajo, mira. Porque estamos hablando de texto, ¿verdad? Está ese carácter que es el guión bajo que quiero sustituirlo por un espacio y pones entre comillas el espacio, mira. Entonces le estás diciendo así, sustitúyame en la celda B14 el carácter guión bajo y ponga el espacio. Y abajo te da la respuesta, mira. Entonces, realmente el método de hola amigo está complicado. Yo prefiero ocupar la referencia, ¿verdad? No sé ustedes, ¿verdad? Ahora abajo, mira. Abajo ese otro ejemplo de caracteres. Vamos a quitar ese punto y le vamos a poner un asterisco. ¿Estamos? Vale, sería igual sustituir ¿de dónde? De la celda tal, B17, punto y coma. ¿Y qué querés buscar ahí? ¿Qué querés que es el carácter? Punto y coma es el punto, ¿verdad? ¿Y qué le quieres poner? Ah, bueno, yo le voy a poner el asterisco. Un ejemplo, ¿verdad? Y cerrás. Y ahí está, mira. En otras palabras, le estás diciendo, mira, en la celda B17 hay un texto que está separado, que lleva unos caracteres de punto y quitárselos y ponerle el asterisco. Y ahí está, mira. Ahora, si no querés el asterisco, entonces venís y en vez del asterisco le decís quitar los puntos y poné espacio en blanco. Entonces, es más efectivo ocuparlo con referencia, ¿verdad? Mira, pues, o sea, porque si no tendrías que haber escrito todo ese texto y si te equivocaste, no sale bien, ¿ya? Entonces, la función sustituir busca un carácter y te lo cambia por el que le digas. Créeme que te sirve bastante, ¿verdad? Ahora, obviamente, la función sustituir está ahí. Si querés ese valor, control C, y le das abajito, pegar como valor, y esto ya no es función, mira, ya es texto. ¿Ya? Texto limpio, ¿verdad? Entonces, la función sustituir es bastante útil porque te quita cosillas de que no querés, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta con esto? ¿Estamos con la función sustituir? De ustedes va a depender si la ocupan con referencia o si la ocupan así, mira. O si querés escribir toda la frase, ¿verdad? Ahí cada quien va a decidir. ¿Estamos? Estamos claros. ¿Una pregunta? Todo claro. Vale. Entonces, mira, hemos visto dentro de las funciones independientes la coincidir, ¿verdad? Que se ocupa y de una sola vez ahí vimos lo que es concatenar, sustituir y coincidir, las tres, ¿verdad? Aquí está el video que te explica más o menos lo mismo, pero si querés lo ves de apoyo. Y con eso pues pasaría al siguiente tema, que el siguiente tema según esta página es que es un pequeño laboratorio, ¿verdad? Yo les sugiero que se pongan al día. Ahí vean ustedes si se van poniendo al día con los exámenes, esto, ¿verdad? Son tres preguntas, mira. Si quieres después de la sesión las contestas y vas avanzando porque esto lleva progreso, ¿verdad? Entonces, si no, vas a llegar un momento en que vas a acumular varios temas y vas a tener que repasar. Y ahí, pues, ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Bueno, entonces, si andamos bien con lo que es la explicación y no hay mayores preguntas, nos quedaríamos hasta aquí. Y recuerden, mañana ¿Hay o no hay clases mañana? Mañana no, se responde el viernes. Ajá, correcto. Mañana no y se responde el viernes. ¿Estamos? En el grupo de WhatsApp también les voy a recordar el viernes temprano. ¿Verdad? No vaya a ser y desaparezcan y aparezcan hasta el lunes. ¿Verdad? Bueno, que nos quedaríamos hasta acá. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias, buenas noches, ingeniero. Bueno. Gracias, buenas noches, ingeniero.